La verdad que estoy muy de acuerdo con este estudio porque todo es un proceso experimental, pues, y me parece bien lo que está apoyando la universidad. Lo único que sí, el único malestar que siento es que la primera parte, la muestra de sangre, fue rapidísimo, no, ni 5 minutos de espera, pero ya llevamos más de media hora aquí esperando. Parece ser que la CESAL ha detenido el proceso de vacunación, eso fue lo que más o menos nos informaron. Y lo que nos preocupa es que nos están mezclando con gente de primera dosis y estamos corriendo como un riesgo de contagio, pues. O sea que parte del procedimiento para la aplicación de este cruce de vacunas es que primero les extraen sangre. Sí, primero nos hacen unas muestras de sangre. Tengo entendido que van a ser 3 muestras de sangre, el día cero que es hoy, luego en 14 días y después en 21 días para ver, creo, el recuento de glóbulos, cómo está respondiendo el cruce de vacunas con los anticuerpos. ¿Y ustedes van a estar bajo monitoreo para ver si tienen alguna reacción por el antídoto? Correcto, correcto. Esperamos de que sea, pues, para beneficio de toda la población, pues, porque según estudios ya se experimentó en otros países y creo que Honduras va a ser como de los pioneros en poner ya más de 100, 500 o 1000 personas bajo este estudio. Mire, siempre hay un pequeño factor de temor, más que todo con la familia. Con uno no, porque quiera si o no, pues es un experimento y si da buenos resultados, pues uno queda con la conciencia tranquila de que por lo menos ayuda en algo a la sociedad, ¿no? Pues gracias a Dios, mi esposa pasa bien pendiente de las noticias y ella me informó de que posiblemente iban a salir un estudio de la universidad y que iban a habilitar un sitio donde uno se pudiera inscribir. Luego que me enteré del sitio, que fue el día sábado, no me dio ningún temor inscribirme y todo. Nos dieron unos teléfonos, tuvimos que firmar un acuerdo de que estábamos aceptando las reglas del estudio y todo, ¿no? Entonces me parece que es una buena causa. No, a mí mi nieta fue que me trajo para que me apuntaran. ¿Y ha visto que ha sido rápido el proceso? Pues yo miro que es bien lento. ¿Ya rato de estar? Sí, llegamos como a las 9, antes de las 9. ¿Y qué le las personas que la atendieron, cómo le dijeron que iba a ser el proceso? No, ¿cuánto se iba a tardar? No, no lo dijeron nada, solo que esperáramos. Nos pasaron para acá. Yo creo que sí. ¿Y por qué decidió usted, pues, hacerse este cruce de vacunas? ¿No tenía esperanza de que llegara al Escudo? Pues sí, porque ya más bien a mí me tocaba en el 20 de junio, y ande vamos ya. Entonces por eso decidí yo que me la pusieran. ¿Pero usted decidió que se iba a poner otra vacuna antes de saber de este estudio? No, ¿o cuando salió el estudio? Hasta que salió, porque como no sabíamos. ¿Usted dijo que sí? Que sí, que me leí. ¿Y cuando dijo, me voy a inscribir, sintió miedo? No, no. ¿No me la pongo? No, yo no sentí miedo. ¿No sintió miedo? ¿Y hasta el momento se siente tranquila? Tranquila, esperando, sí. Confiando en Dios, porque yo primero confío en Dios y después en los médicos. Me parece más bien lento. Me imagino que es como el primer día y, no sé, primera vez que lo hacen, supongo. ¿Qué le dijeron a ustedes cuando usted se inscribió? ¿Cómo le dijeron que iba a ser el proceso? ¿Las instrucciones que le dieron? Bueno, primero, pues, que ¿cuál es el propósito? Después, a ver qué fue. Lo que uno tenía que hacer al llegar acá, por ejemplo, extracción de una muestra de sangre para el recuento de, me imagino que anticuerpos, supongo. Después de la vacuna, lo van a llamar a uno el primero, el tercero y el quinto día después, para ver para los efectos, más bien los efectos de la vacuna, y volver acá, digamos, ¿cuánto? El día 14 después de la vacuna y el día 21. La verdad que sí tuve el valor y a la vez le haría el llamado también a los otros colegas, porque no creo que venga el Sputnik.
Lo primero que se hace, abrieron la página para ser voluntario, nos sacan sangre primero para ver si tenemos anticuerpos, qué cantidad de anticuerpos, de ahí tenemos que esperar a los primeros que vacunaron, la reacción que tengan, después nos van a pasar a nosotros como segundo grupo, y luego tenemos que estar, nos dan el teléfono de los médicos para estar diciendo diariamente qué reacción vamos teniendo. Tenemos que venir a los 21 días para ver el resultado de la sangre, cuánto de anticuerpos se nos subió, o si teníamos anticuerpos también del Sputnik, que yo creo que ya no teníamos nada de Sputnik. ¿Verdad que yo me iba a vacunar sin saber que iban a hacer esta prueba acá? Entonces me iba a ir a vacunar cuando estaba el vacunatón. Me iba a ir así porque todo el mundo está desesperado ya. Pero cuando oí lo de esta prueba, dije yo, mejor me vengo a la prueba porque aquí están los médicos ya pendientes de uno, viendo la reacción. Entonces es mejor venir y que estén pendientes de uno con chequeo médico y con chequeo de sangre. Es mucho mejor, más seguridad para nosotros. Y la falta, la espera también de casi los 3 meses. Entonces, lo más factible que se dijeron que iba a haber un estudio y que hoy iba a haber oportunidad, entonces yo me presenté voluntariamente, pero miro que todo es desorganizado, no hay información, nos hicieron el examen de sangre, nos sentaron y de ahí no sabemos nada de nada. ¿A qué hora llegó usted? A las 8. ¿Y qué le dijeron las personas que la atendieron? ¿Cuál iba a ser el No, que siéntese a esperar y después ninguna información de nada. Hablé incluso con el científico Marco Tulio a las 12 en punto. Me dijo regreso en media hora, pero creo que ya son las 12 y media, no ha regresado. No me ha cumplido la palabra porque parece que él es el que está coordinando esto, pero no hay información.